buenas tardes, amables televidentes. Una edición más de su programa Así Marcha el Cibao, originado en Santiago de los Caballeros para el Mundo, por Telecontacto, Canal 57. Hoy es sábado 23 del mes de marzo. Ya estamos en lo que es plena primavera. Las flores, pero qué barbaridad, las flores. Hay mucha sequía. Buenas tardes, don Epifanio Rodríguez. ¿Cómo te sientes? Una primavera que nos está afectando, nos encuentra la primavera, así ¿verdad? Es. Que comenzó el 21. Con una sequía histórica, la sequía más grave de los últimos 50 años. Y ya yo pienso que se deben tomar medidas enérgicas para obligar a la población que reduzca el desperdicio del agua, ¿no? Así ¿qué te es, parece? Así es. Mire, yo creo que cada ciudadano debe crear conciencia y saber de la importancia que tiene el agua. Ahora que tenemos poca, es que sabemos la importancia del agua. Señores, deje de estar lavando los carros. No lo lave todos los días con una manguera abierta. Coja un cubo, vierta agua dentro de un cubo y ahí economice el agua. El jardín no hay por qué mojarlo diario. Porque hace falta agua. No hay agua. La presa, el embalse Tavera, Bao, eso está, ¿saben qué cota? En la cota 20 y 21 está. Bueno, dice Osiris de León, que es un asesor, ¿no?, del Poder Ejecutivo, que dice que aún quedan en las presas y contra embalse reserva de agua para consumo humano. Exactamente. Pero dice él que hay agua para hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo. Eso es sí, aterrador. Es grave. Es aterrador. Porque al día de ayer la cota mínima estaba en 3.14. Oiga, pues debajo. En 3.14. 3.14. Y debe estar, ¿tú sabes en cuánto debe estar? 3.22. La mínima 3.21 con un máximo de 3.27. Así de 3.27. Por eso, en cuanto a Santiago, la dirección de Corazán, el ingeniero Silvio Durán, ha convocado a las autoridades del gobierno a una reunión de emergencia para el próximo lunes para anunciar medidas drásticas. Prohibir Los lavaderos, los legales. No, pero si no lo van a regular. Bueno, los legales y los clandestinos. Los clandestinos sí lo van a perseguir, a todos. Exacto, porque esas son la gente que están en la calle. Que desperdician desperdiciando agua. Entonces los lavaderos regulares exacto van a trabajar, me parece, 3 días a la semana. Bueno, las medidas serán anunciadas el próximo lunes. Sí, por ejemplo, en la capital ya se tomaron esas medidas. Sí. La CAT tomó esas medidas de los lavaderos ya regularlo. Los clandestinos lo están persiguiendo, le están incautando bombas que tienen, le están incautando todos los equipos. Pudimos ver esta semana también que los lavadores ilegales que están en la zona del Faro a Colón hicieron una protesta. Pero mira, hay que crear conciencia. Ese video que tú ves ahí, después que concluyamos el comentario, vamos a poner ese video. Así, ahí está que creo que fue una reunión. Vamos a ponerlo más adelante, ya completo, con audio. Eso fue una reunión esta semana en el Palacio Nacional. Exactamente. Ese es Olgo Fernández. Olgo Fernández, el director del INDRI. Así es, mire, don Epifanio. Entonces, hay que hacerle un llamado a la ciudadanía, que cada quien cree conciencia. Exacto. Debe la importancia de tener bosque, la importancia de la foresta, sí, la importancia de cuidar los ríos. Mire, sí, ya en la que estamos. Ya. Bueno, dicen que el consumo, la producción arrocera se va a reducir en un 50%. Así es. En un 50%. La producción agrícola va a ser afectada toda. Toda, todo. En sentido general. Dice el asesor en esta materia del Poder Ejecutivo que en el caso de Santiago, Corazán puede valerse de la ley 6400 del Ministerio de Medio Ambiente para someter a la justicia a los que desperdicien el agua en momento de crisis, dice Osiris de León, que es una autoridad en la materia. Sí, es así, don Epifanio. Hay que apelar a la conciencia y si no, si la conciencia no trabaja, vámonos a la justicia entonces. Exactamente. Porque es así, se hace un llamado. Si usted está fregando,
llene la vasija con la cual te vas a fregar y no deje la llave abierta. Exacto. Si se está bañando, llene un cubo. Si se está afeitando, si se está lavando las manos. Uh-huh. En todo lo que haceres de la casa, vamos a tratar de ahorrar el agua uh-huh. en cuanto al lavado. No ponga la lavadora automática conectada, porque esa lavadora descargan el agua sola. Uh-huh. Hacen un ciclo de lavado y en el próximo ciclo descargan el agua y vuelven y cogen agua nueva. Entonces, hay un desperdicio de agua, un desperdicio de detergente. Entonces, vamos a apelar a la conciencia de cada uno de los ciudadanos, porque el agua nos está haciendo falta a todos. Y bueno, y si no, a actuar con drasticidad, con medidas drásticas. Sí, mire, la producción de leche ha bajado en la línea. Sí. El banano se ha quedado chiquito. En un 50%, se dice, la producción de leche. La producción de leche ha bajado. Sí. Entonces, eso va a encarecer la leche, va a encarecer el queso, uh-huh. y todos los productos lácteos van a ser encarecidos. Entonces, cada quien vamos a jugar nuestro papel, porque todos somos afectados. Así todos, es. Todos. ¿Qué te parece si colocamos el video, no? Sí, sobre la sequía en el encuentro de las autoridades del sector en el Palacio Nacional. Adelante. El agua para consumo humano está garantizada. Lo que tenemos limitaciones en varios embalses es para riego. Por eso estamos llamando a la atención a los responsables de la Junta de Regante para que inmediatamente recojan su cosecha, que no inicien una nueva cosecha hasta tanto las autoridades no le autoricen que tienen el agua garantizada. Ya no estamos en emergencia, estamos en un estado de calamidad pública, porque ya no hay agua para los animales, ya no hay comida para los animales y mucho menos va a haber para los seres humanos. A mi edad, yo no había visto nunca un mes de septiembre irse sin caer una gota de agua. En esta zona yo lo vi. Yo no había visto nunca los ríos secos, secos totalmente, que están solo en las piedras y en la arena, donde no hay donde un animal tomar agua, ni un ave del cielo tomar agua. Yo no había visto los bosques secarse y yo puedo citar con mucha seriedad que conozco lugares donde ya los bosques se están secando por la sequía que nos azota. Bien, ahí está. Es preocupante. Sí. Vamos a crear conciencia. Cada ciudadano vamos a crear conciencia. Si entre todos creamos conciencia, si podemos ahorrar, aunque sea un galón de agua al día, estamos contribuyendo con algo. Bueno, yo estamos realmente... Estamos contribuyendo. Las flores, la más vulnerable, no la estoy mojando con manguera en mi casa, sino que yo cojo latas de agua, ¿verdad? Sí. Para evitar, ¿verdad? Mire, el uso del agua en cantidades, ¿verdad? De a los vehículos, usted puede pasarle una lanilla que se le tumba ese polvo. Una lanilla mojada. Sí, o una lanilla. Que sí? Sí, usted puede, mire cómo están los contraembalses, las presas. Eso significa también que también se merma la crianza de peces. Uh-huh. La alimentación se pone en peligro uh-huh. si no tenemos agua. Así es. Entonces... Es preocupante. Yo creo que se están cumpliendo la profecía de que las grandes guerras van a venir por el agua. Por el agua. En busca de agua. No petróleo, ni gasolina, ni nada de eso. Agua. Bueno, y no, nosotros hemos sido unos privilegiados. Que, por ejemplo, yo visité Aruba, una pequeña isla, ¿no? Sí. Que pertenece a Holanda. Y ahí hay una planta desalinizadora. Exactamente. Allá no hay río. No hay río. Aquí vamos a tener que apelar a plantas de esas. Exacto. Yo creo que ya en los próximos campañas políticas veremos candidatos ofreciendo eso.
Sí, porque aquí nada más que llegar a ganar para empezar a ofrecer. Sí. Porque si la sequía sigue, entonces hay que buscar alternativas. Y como hemos dicho, aquí un alto porcentaje de los cauces de nuestros ríos van a parar al mar Caribe, sí, al Océano Atlántico, no se aprovechan las aguas. Es decir, que en el caso de la línea noroeste, hacen falta por lo menos un par de presas. Sí, aguas, sí, sí, sí. Aguas abajo del río Mao. Exactamente. ¿No? Creo que es en Mao que ya el Yaque y el río Mao se unen. Entonces, sí, sí, aguas abajo, se controla el agua, se almacena agua y se evitan las inundaciones. No, porque en tiempo de lluvia hay grandes inundaciones en esos municipios, en la parte baja de la línea, como son Guayubín, Villa Vázquez, cruce de Guayacán. Sí, sí, yo creo que el gobierno debe abocarse, como lo han recomendado los especialistas, a construir algunas presas más. Santiago Rodríguez. Para tener agua. Merece presa, sí. Santiago Rodríguez. Exacto. Hay una gran producción lechera, uh-huh, y se necesita el mismo Dajabón. Sí. Dajabón tiene pocos ríos. Entonces, Loma de Cabrera, que tiene un río que tiene buen afluente. Y ya. Entonces, hacerle presas, aunque no sean grandes, exacto, pero que puedan almacenar una buena cantidad de agua que pueda hacer servir para estos momentos de crisis en que estamos viviendo. ¿Usted tiene alguna información acerca de la reunión entre Donald Trump? Eso fue en Palm Beach, es al sureste de la Florida, donde tiene una casa, ¿no? Es una casa privada. Privada. De, ¿no? El primer mandatario. 100 millones de dólares cuesta la casa. Esa casa. Ahí estuvo el presidente, ¿no? El presidente, sí, sí, dominicano, el presidente de Haití, los primeros ministros de Bahamas y de Santa Lucía, y Jamaica, de países pequeños. Son presidenticos lo que hay allá. Sí, de pequeñas islas del Caribe. Sí, que yo creo que el mandatario de mayor importancia y fue nuestro presidente, que incluso ofreció un almuerzo. Mire, ¿no? Mire a Melanie. Exacto. Se hizo acompañar de la primera dama. ¿Y por qué no la metían ahí medio a ella? ¿Verdad que sí? Como ¿verdad? Que, pero como ¿qué que pasa? Que, no sé, los asesores de imagen ahí, el protocolo. Pues, debió estar en el centro, es lo que uno cree. En el centro. ¿Y qué se ha sabido de esa reunión, los resultados? Bien, los resultados básicamente se trataron unos temas importantísimos. Como el auge que tiene China en la región. Exacto. Preocupa a los Estados Unidos. Sí. Y al mundo entero. Sí, pues Estados Unidos, esa primerísima gran potencia, gradualmente en muchísimos sectores ha estado siendo desplazada. Desplazada, por los chinos, ¿no? Uno de los puntos importantes fue la situación de Venezuela. Venezuela. Otro punto importante, la energía. Exacto. Energía eléctrica, sobre todo. Nosotros que tenemos un lío con... Vaca, Punta Catalina arrancó, ¿sí o no? Bueno, se hicieron algunas pruebas. Yo creo que está dando un 80 mega, está supliendo. No creo, se hicieron, esa información tenemos que confirmarla. Sí, entonces, pero sí se hizo una licitación para la compra del carbón y lo ganó una empresa de los Estados Unidos. Ahí está el presidente. Eso fue llegando allá a Miami. A Miami, sí. Sí, se fue en vuelo privado. Hay una información, no sé si Javier pudo descargarla porque es de esta mañana, y está en la red, ¿no? Las declaraciones que dio el presidente Danilo Medina luego de terminar el encuentro con Donald Trump, que fue a puerta cerrada. Y algunos y representantes de países. Exactamente, caribeños. Están todos ahí. Entonces los medios presentes, pues lo entrevistaron. Bueno, dice aquí, el presidente Danilo Medina aseguró que la República Dominicana hará todo lo que sea necesario para ayudar a Venezuela en la vuelta a su proceso democrático. Para salir de la crisis política y económica. Y económica. Yo creo que debe ser así, de una manera pacífica. Estamos totalmente de acuerdo con esa postura. Nunca apoyaremos una invasión. Ah, mire, este es el video, ¿verdad, Javier? Vamos a ponerlo, el video. Sí, vamos a ponerlo. ¿Puede decir si la República Dominicana, su país, está dispuesto a ayudar a los Estados Unidos en cuanto a Venezuela y la solución a una democracia en Venezuela? Todo lo que sea necesario hacer para ayudar, la República Dominicana está dispuesta a hacerlo. Para devolver al pueblo de Venezuela la vuelta a su proceso democrático y en paz. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasos concretos puede
su país ayudar? Ayuda regional. Apoyo regional. Bien, bueno, son videitos un poco cortos. Danilo no quiso entrar en muchos detalles. Sabe que es una reunión a puerta cerrada. Habló de ayuda. Ayuda regional, pero regional. No entró en detalle. Bueno, dice aquí que también el presidente Donald Trump pues le prometió a esos países darle una ayuda más. Exacto. Como ponerle más atención a la región, al Caribe. Exacto. Sobre todo. Y dice que en debe haberse tratado el tema de Haití. Supongo que sí. Pues, estaba, el presidente estaba ahí. Él estaba ahí, ¿verdad? Él nombró un primer ministro en Haití. Fue un lío. Sí, ese pero país. Que ese es un país ingobernable. ¿Eh? Entonces dice que en los próximos 90 días enviarán aquí a estos países una delegación de alto nivel a estos países. Eso lo anunció Donald Trump. El portavoz, ajá, Jordan, el portavoz de la Casa Blanca. Sin dar más detalles. Ya. O sea que hay mucha reserva en los temas tratados, ¿no? Sí, sí, pero como que no me gustó que lo invitara a la casa de él particular, porque eso es para una francachela. Bueno. Él debe invitarlo a la Casa Blanca, a la Casa Presidencial, donde toman medidas presidenciales, ejecutivas. Es una visita de Estado cuando usted recibe a sus invitados en la sede del gobierno. Exactamente. En la sede del gobierno. Eso fue una francachela de ellos. Ya. Él tenía funcionarios de él, no sé cuáles acompañaban a Danilo. Supongo que es una comitiva muy reducida. Pero no está de más ese contacto. ¿Eh? No, no. Algunos resultados vamos a tener, ¿verdad? Lo que no pueden es tomar nada ahí que tenga peso. Ya. Que tenga gran peso. Es un asunto para ellos. Y mira, ¿qué tú tienes? ¿Qué yo tengo? Uh-huh. Bueno, y luego harán otro encuentro, supongo yo, para tomar medidas oficiales, así reales. Es. Bueno, antes de finalizar esta primera parte del programa, yo creo que usted tuvo la oportunidad de procesar unas imágenes, ¿verdad?, que captamos anoche mientras nos encontrábamos en el edificio del Centro de Convención y Cultura Dominicana UTESA, mientras asistíamos a la clausura de un seminario, ¿no? Seminario internacional de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, con representantes, fíjese usted, de unos 140 países, ¿no? Iberoamericanos. Entonces nosotros captamos, porque tenemos un reportaje más adelante acerca de la ceremonia inaugural de este seminario que tuvo como anfitriona a la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Pero vamos a ver si presentamos las imágenes que nosotros captamos de el monumento, ¿verdad? Don José Batista. La zona monumental. El área del monumento es la principal, el pulmón de la ciudad, la principal zona al aire libre, pública, de recreación, de esparcimiento. Y fíjense ustedes, señores, eso está totalmente en la oscuridad. Los parqueos, los estacionamientos, donde hay incluso vendedores móviles venden cerveza, de sándwich, venden flores, cerveza, y eso está totalmente a oscuras. Y la gente se recrea en esa zona. Exactamente. Y ahí la gente, desafiando el peligro, estaciona su vehículo en horas de la noche, ¿verdad? Y están expuestos a las acciones de los desapresivos, sí, de los delincuentes. Los delincuentes que ahora, no nosotros tiempo. Debemos averiguar como programa quién le corresponde la iluminación de el monumento y todo su entorno, todos sus alrededores. No sé si le corresponde a la gobernación del monumento, que hay un gobernador. Exactamente. Si es al ayuntamiento, al cabildo, o es a la empresa de generación Edenorte. Pero quien regentrea eso, quien cobra esos parqueos cuando hay actividades, es el monumento. El monumento que lo cobra. Exacto. Esos parqueos fueron hechos para el gran teatro. Para pero el gran cuando teatro. Vino la remoción de lo que fue el monumento, entonces esa área se le pasó al monumento de los héroes de la restauración. Entonces, nosotros para la semana que viene vamos a traerle unas informaciones más acabadas que podamos comunicar a la gobernación. De quién es la responsabilidad. Exactamente.
porque esa área no puede seguir a oscura. Es un área de recreación, es un área de esparcimiento. Tenemos informes de que con frecuencia se producen atracos ahí. Claro. Y violaciones. Y violaciones de mujeres. Ahí tienen que haber cámaras. Sí. Cámaras. El ayuntamiento fue uno de los puntos donde puso cámaras por primero. Sí. Yo sé que están al frente del monumento donde está la estatua de Gregorio Luperón. Por ahí, o sea, hay cámaras. Pero habrá que ver si hay cámaras en el área de los parqueos. Pues son dos parqueos. Pero hay uno que está abajo, un pequeño. Por lo menos en horas de la noche las cámaras no cumplen con su función. No, porque se está muy oscuro. No hay iluminación. Si no hay iluminación. No, vamos a hacerle un llamado, sea a la alcaldía, sea al monumento o a quien tenga que ver con eso. Hay que iluminar. Que iluminen esa área, que eso no puede seguir a oscura en Santiago. Ahora, en esta época de calor, la gente sale a coger fresco. Exacto. Una de las promesas del alcalde, y yo creo que se ha trabajado de manera muy, muy parcial, fue la iluminación de las avenidas y calles de Santiago. Mire, ella está cambiando el tipo de luces. Exacto. Estamos yendo luces de LED. Pero todavía hay muchas áreas de la ciudad que están semi-iluminadas. Así es. Entonces, vamos a llamar la atención de las autoridades correspondientes para que se corrija esa situación. Debe ser iluminado todo el entorno del monumento a los héroes de la restauración. Yo quisiera llamar la atención. A mí me pusieron una información, el presidente de la Junta de Vecinos, don Antonio, del sector Corona Plaza. Resulta que él fue víctima del robo de la placa de su vehículo. Entonces, fíjense ustedes, los delincuentes, hay diversas formas de atracarlo, de robarle. Se meten a los parqueos o en las calles donde están los vehículos al descuido, lo despojan de su placa y luego ellos chequean que usted haya abandonado el lugar, lo persiguen, bajan los vidrios, le muestran la placa, para que usted crea que fue que esa placa se extravió, se cayó. Entonces ahí sacan armas de fuego, le quitan todo lo que usted tiene encima y le roban y se llevan hasta su vehículo. Ah, pero es la chapa. La chapa de metal, se la quitan. Entonces le caen atrás, le muestran la placa. Claro, ¿y usted sabe que es la suya? Sí, porque hay diversas modalidades. Por ejemplo, aquí la mayoría que tenemos vehículos hemos optado y se lo recomiendo a los que tienen vehículo, que le pongan una protección, un cuadro de metal, hierro, de metal, con un candado, no de estos candados baratos, de estos. Pero vea qué barbaridad, que hay que andar entonces con la placa amarrada de carro. Con la placa. Esa es otra modalidad de robo. Le roban la placa y le hacen creer que la encontraron y es para atracarlo. Le roban la insignia, los carros, las luces. Quiero llamar la atención sobre esa situación. No, pero es una modalidad nueva. Entonces, ¿qué te parece si cerramos este segmento con la ceremonia inaugural de la Asamblea de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado? Que celebró su Asamblea General aquí en Santiago, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana. Reunió a 140 rectores, vicerrectores, director de posgrado y alrededor de 180 personalidades de países iberoamericanos. Para el próximo sábado vamos a colocar un reportaje sobre la ceremonia de clausura que fue anoche. Mientras tanto, los dejamos con este interesante reportaje de esta actividad cultural internacional cuya sede fue en Utesa. Adelante. Se celebró esta semana en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa de Santiago la Asamblea Anual de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, con la participación de más de 100 rectores y otros académicos de numerosos países. El primero de los discursos en el acto inaugural del pasado miércoles
estuvo a cargo de Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Estas fueron parte de sus palabras. La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado ha tenido y tiene una incidencia especial en nuestros países, ya que según su propio informe de gestión 2016-2017, la asociación desde el año 2007 ha puesto en marcha 24 programas iberoamericanos de posgrado, 18 de doctorados, 3 de maestría y 3 títulos de experto universitario, con un total de 486 becarios procedentes de instituciones asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Mientras que el gran canciller de UTESA, doctor Príamo Rodríguez Castillo, pronunció las palabras de bienvenida. Escuchemos. Tengan toda la seguridad de que nosotros somos servidores de ustedes. Porque eso es Santiago. Eso es lo que hemos aprendido y lo que se nos ha enseñado. A darle un abrazo, a abrirle nuestro abrazo con el corazón y aplaudirlo también por dentro del corazón. Santiago es la segunda ciudad de este país, pero está bautizado como el primer Santiago de América. Santiago, por su sensibilidad humana, por su calidad humana, por sus sentimientos, se ha considerado como la ciudad del desarrollo de la República Dominicana. Otra de las intervenciones fue responsabilidad de Eduardo González Mazo, presidente de la Asociación Iberoamericana de Posgrado. Presentamos un fragmento de su intervención. Hoy nos ha dado cita aquí más de 100 personas, miembros de esta asociación, y vamos a desarrollar durante 3 días una gran parte de nuestro trabajo cotidiano en las asambleas generales, junto a los puntos de distinto orden del día, donde discutimos distintos aspectos del funcionamiento. Además, en esta asamblea incorporamos alguna reforma de los estatutos como consecuencia del crecimiento de nuestra asociación. Muchas gracias por acogernos aquí, por estar hoy con nosotros, y un agradecimiento muy especial a la ministra, que he tenido conocimiento que la política que se transmite desde aquí, desde este Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología, apuesta por las universidades, por la movilidad académica de los universitarios, y se ponen en contacto con todas las universidades con un número muy elevado de becas de posgrado, que desde nuestra asociación le brindamos toda la colaboración necesaria para poder llevarlas a cabo y para el desarrollo de la misma. La gobernadora de Santiago, Ana María Domínguez, hizo una salutación a los académicos iberoamericanos. Aprovechamos la ocasión para felicitar a las autoridades de UTESA y colaboradores por las extraordinarias acciones que realizan sin descanso por una formación profesional de excelencia. También reconocemos los grandes esfuerzos de la Asociación Iberoamericana de Posgrado para incrementar, fortalecer y consolidar las ofertas de estudios de relevantes especialidades en los países que conforman la región. La secretaria del Cabildo de Santiago, Carolina Bisonó, leyó la resolución que declara visitantes distinguidos a los participantes en el Congreso. Mientras que Héctor Ramírez, representante de la Alcaldía de Santiago, entregó el pergamino otorgado a Eduardo González, rector de la Universidad de Cádiz, España, y presidente de la asociación. Durante el encuentro que concluyó anoche, se aunaron esfuerzos para incrementar, fortalecer y consolidar la oferta de estudios de posgrado en Iberoamérica. El acto fue encabezado por la rectora de UTESA, Lili Rodríguez.
los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate. Ahorra. Crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en CopMédica, tu opción inteligente. Y es que en CopMédica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios, Coop Cash, Coop Medica App, Coop Net, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Coop Medin, que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Medica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Medica, protegiendo tu futuro. Se siente complacido de ser anfitrión de este taller para que los actores y sectores interesados en la formación técnico-profesional analicen y propongan recomendaciones que aseguren a la República Dominicana cumplir con la meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E involucra el compromiso de garantizar, cito, una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. No suficiente almacenado arroz pinco en la factoría de arroz Santa Cruz, pero todavía no me han dicho que se va como a racionalizar, porque todo lo que usted quiera comprar. Sí, ahí en la factoría de arroz Santa Cruz es suficiente arroz para abastecer el mercado. Ese es el arroz que prefieren la mayoría de las amas de casa. En tu casa no falta ese arroz. Ah, no, jamás. Y los muchachos... Hasta para la cena lo piden. ¿Verdad? Arroz con leche. No, blanco, o huevo, salami, ya. Salchicha. Así es que el arroz pinco es una tradición de calidad aquí en el Cibao y en la República Dominicana. Don Epifanio, antes de usted entrar ya con el otro... ¿Usted vio un spot de Domínguez Brito? ¿De Domínguez Brito? Domínguez Brito. Que quemó un símbolo de... ¿Tiene una imagen por ahí, señor director? Que quemó un símbolo del PLD. Sí, póngame la imagen, señor director. Pero yo como que creo que Domínguez Brito como que está medio loco, los asesores de él, porque... ¿A qué usted asocia el fuego? ¿Le dio candela? Sí, señor director. Usted verá. Pues, dale audio. 25 años en el PLD, he estado en todos los procesos, conozco lo bueno y también lo malo, y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve, cenizas de todo lo corrupto,
construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así, realmente así. Encender la llama que se necesita para construir una mejor República Dominicana. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, en una famosa cadena radial de la capital le cayeron encima. Sí. Señor, yo pensé, se fue Domínguez Brito. Bueno. Porque cuando usted quema todo eso, cuando usted quema algo porque usted no lo quiere, usted lo bota, sí. Va a poner algo nuevo. No debió ponerse esa gorra de nuevo. Bueno. Pensé que había renunciado del PLD. Yo creo que él fue mal asesorado. Muy mal asesorado. ¿Eh? Usted, cuando usted quema porque un símbolo, él está dentro del PLD. De todos los males es parte de ellos. Él se está promocionando como aspirante a la presidencia por el PLD. Güey quiso usar el ave fénix que surgió de la ceniza. Sí. Pero no quemando los símbolos. Pues, cuando una gente está en protesta, usted quema lo que sea, pero el fuego es un símbolo que no oye, es bueno usar. Oye, brevemente, caramba, yo quiero hacerme eco de una comunicación que llegó a nuestra mesa de trabajo, del bloque de organizaciones sociales en pro del desarrollo de Las Charcas. Resulta que se está construyendo en Las Charcas una torre para antenas de telecomunicaciones. Oh. Y donde se está construyendo, residen a pocos metros, a unos 10 metros, decenas de familias. Eso en el kilómetro 8 de la carretera Santiago Jánico. Calle 4, Los Llanos de Las Charcas. Así es que yo pienso que medio ambiente, el ministerio que sea, debe investigar eso. Me llega. Eso tiene que tener permiso, exacto, para hacerlo. Ellos tienen una constancia del Ministerio de Medio Ambiente, pero no una licencia. Así que yo pido, a nombre de esa comunidad, que se investigue esa denuncia de la construcción de esa torre en Las Charcas. Mire, ¿a usted no le tocó algún ascenso? ¿Algún? Ascenso. ¿Ascenso? Yo no soy asimilado ni militar. Más de 6,000 ascensos. Más de 6,000. Policía. Y básicamente a los que están en la calle. A los que están en la calle. Ascendieron 6,903 agentes de la policía. Ya. Dice que ese ha sido el ascenso mayor que se ha hecho en cantidad. Eso fue esta semana. Ayer. Pero también eso abarcó el Ministerio de Defensa. También. También allá ascendieron, siendo raso y cabo y sargento. Uh-huh. Fue un ascenso. Es bueno el ascenso porque esas son personas que quizás algunos tengan 3 o 4 años en el rango. Y cada vez que hay un ascenso, pues sí, hay un aumentico en el salario. Entonces, no muy significativo, pero aumenta. Pero si tenemos una economía que crece un 7%, ¿por qué hay que ser tan tímido para los aumentos salariales? Así es. ¿Por qué razón? Cuando ustedes recordarán que hace ya un buen tiempo que ni 10,000 pesos da para una familia cubrir sus necesidades básicas. Y la canasta familiar, el costo, el Banco Central de la República Dominicana coloca en más de 30,000 pesos. Pero la el mínima, costo de la mínima, canasta familiar. La canasta mínima, el quintil más bajo, sí, son 13,000 y pico de pesos. Imagínense. Y ahora para el día primero van a llevar el sueldo mínimo a 10,000. Quiere decir que hay un déficit de 3,000 pesos de acuerdo a la canasta básica. La canasta básica. Pero usted tiene que ponerle la educación, la salud, vestimenta y recreación, porque todo el mundo necesita recreación. Por eso es que todo el mundo tiene negocitos para leerlo. Ah, la gente vende ropa, claro, la gente se la busca, abre un sane para poder completar. Oiga, esta semana se puso a circular el libro Periodismo y Cultura de Recuperación del Río Yaque, que es una compilación de los trabajos seleccionados en el concurso periodístico literario René Fernández Almonte, que patrocina el Colegio Dominicano de Periodistas, pero que este año fue patrocinado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Sí. Los ganadores de los 3 primeros lugares fueron Arcadio Vargas ganó el primer lugar, Lisa González, Juan Isidro Hinoa ganó el segundo y Lisa González ganó el tercero. No, Lisa González fue el segundo. El segundo fue Lisa. Sí. Yo tengo el orden. Bien, pero esos son los 3 ganadores. Y están entonces, los demás que no ganaron, pues están ahí los trabajos. Arcadio Vargas, Lisa González y Juan Isidro Hinoa. Vamos a presentar un pequeño reportaje de esta premiación. Adelante, señor director. Colegio de Periodistas, dice.
Colegio Dominicano de Periodistas, filial Santiago, entregó los premios a los ganadores del concurso periodístico literario René Fernández Almonte, que este año trató el tema Periodismo y Cultura de Recuperación del Río Yaque del Norte. La actividad se celebró esta semana en el Gran Teatro del Cibao, pronunciando las palabras de bienvenida Carlos Arroyo, secretario general de la filial de Santiago del CDP. Escuchemos. La presentación de este libro es el resultado constante de planificación, dedicación, reflexión y avidez de cambio frente al yaque que languidece y que es necesario que aunamos fuerzas para despertarlo del letargo en el que se encuentra. Por lo que es pertinente realizar un sucinto desglose de los ensayos de los tres primeros ganadores del concurso, aunque el libro lo constituyen cinco ensayos extraordinarios, de modo que los presentes reciban un rastreo de la problemática. Otro de los discursos estuvo a cargo de Silvio Durán, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, institución que patrocinó el concurso. Dijo que el apoyo de Corazán a este concurso estuvo motivado por el decreto 57-18 del presidente Danilo Medina, que declaró de prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento y preservación del río Yaque del Norte. Los ganadores del concurso fueron los periodistas Arcadio Vargas, primer lugar, Lisa González, segundo, y Juan Isidro Hinoa, tercer lugar. El periodista Arcadio Vargas agotó un turno en la actividad celebrada el pasado lunes. Ofrecemos parte de sus palabras. Estoy eternamente agradecido tanto al CDP como a Corazán y al Ministerio de Cultura por darme esa oportunidad. Pero todo esto no se trata solamente de mí. Lisa González, o sea, Vivian Orlando Marvin, quien en su trabajo recreó un futuro incierto de un mundo gobernado por la ideología del agua, en los episodios venideros de la historia humana, un mundo que nunca podría sustentarse sin el preciado líquido, por lo que se hace urgente su recuperación y sostenibilidad, a fin de que la vida en todas sus expresiones sea viable y la humanidad no se vea tentada a desatar nuevamente eventos de confrontación que dividan y asolen otra vez nuestra civilización. Luego se procedió a la entrega de los libros a los ganadores y a los representantes de las instituciones culturales presentes en la ceremonia. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate. Ahorra. Crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en CopMédica, tu opción inteligente. Y es que en CopMédica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios, Coop Cash, Coop Medica App, Coop Net, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Coop Medin, que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Medica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Medica, protegiendo tu futuro. Thank you.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Para una exquisita y apropiada alimentación, visite el restaurante Sazón Criollo, Avenida Inver, esquina Carretera Jacagua, Gurabito, Santiago. Gran variedad de comidas de la más alta calidad al alcance de sus posibilidades. Teléfono 829-427-0376. WhatsApp 829-343-8414. Servicio a domicilio con responsabilidad y puntualidad. Preparamos todo tipo de buffet para sus empresas y encuentros familiares. El Sazón Criollo. Infotet se siente complacido de ser anfitrión de este taller para que los actores y sectores interesados en la formación técnico-profesional analicen y propongan recomendaciones que aseguren a la República Dominicana cumplir con la meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E involucra el compromiso de garantizar, cito, una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Para la compra de prendas confeccionadas en plata, larimar, ámbar y otras piedras preciosas, visite la Casa Castillo. Estamos ubicados en la Plaza Modelo Turística de la Calle del Sol en Santiago. Antiguo Mercado Modelo. Teléfono 809-337-6891. También le ofrecemos gran variedad de artesanías y artículos para decorar cualquier ambiente. Atenciones personales de su propietario, don Emilio Castillo. Entonces, mucha gente comiendo arroz. Mucho arroz. A esta hora. Sí, sí, sí. Y es el arroz pin, una tradición de calidad. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Hay un escarabajo que está... Bueno. Un escarabajo que está diezmando. Vamos a dejar el arroz ahí. Y vámonos ahora para la sierra. Así es. Que hay un escarabajo que está diezmando las plantaciones de pino de Javier, de San José de las Matas. Vamos a concluir con esto. Sí, vamos a ver ese trabajo porque en realidad es preocupante la cantidad de pinos que se están secando por producto de ese escarabajo que la sequía hace que se propague más ese parásito. Eso se incrementa en tiempos de sequía. Bueno, pues sequía. Vamos a despedirnos con este trabajo sobre los efectos de este, escarabajo. Con esto lo despedimos hasta el próximo sábado. Alrededor de unas 10.000 tareas de bosques que abarcan unas 400.000 árboles de pinos han sido afectadas por una plaga de escarabajo que carcome en la actualidad las plantaciones de las zonas de la sierra en San José de las Matas y Santiago Rodríguez. Ante el brote que afecta a cientos de dueños de fincas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la resolución 0005-19 que crea un equipo técnico interinstitucional que trabaja en la prevención y control de las plagas forestales en la zona de San José de las Matas, Monción y Santiago Rodríguez.
Dicho equipo deberá establecer acciones, planes y programas para el control y eliminación de agentes patógenos. El escarabajo carcome las plantas de pinos hasta secarlas y pone en peligro el equilibrio y el desarrollo de la productividad de los recursos forestales en esa zona, ya que ataca a otras especies. Como medida de control se procede al corte y quema de las plantaciones afectadas, así como a la fumigación de las que serán preservadas, explicó Manuel Serrano, viceministro de Recursos Forestales. Afirmó que desde noviembre y diciembre el ministerio viene trabajando en el control de la plaga con corte y quema de árboles en unos 60 fincas de las zonas aledañas. Esta ejecución planea la remediación que disminuyan los daños causados impactados aplicando los protocolos del Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura. Los adultos crean galerías nupciales para nuevas crías, ya que se alimentan junto a sus larvas de la savia de la madera. Se reproducen todo el año, más en abril a septiembre. Bueno, buenas tardes. Ciertamente nosotros, como no solamente como autoridad, sino como municipio de San José de las Matas, estamos altamente preocupados, fruto de la fuerte sequía que estamos enfrentando en estos momentos, de aproximadamente un año o más sin lluvia en el municipio de San José de las Matas y en toda la sierra. Ha afectado fuertemente lo que es la ganadería, lo que es el bosque. En este mismo momento tenemos aproximadamente unos 400,000 pinos enfermos fruto de la sequía y un insecto que le está afectando fuertemente. En esta ocasión el ataque ha sido con más intensidad debido a la prolongada y severa sequía que afecta sobre todo a la zona norte del país. Porque este es un insecto que se traspasa de un pino a otro, incluso puede recorrer kilómetros para llegar hacia donde están los pinos. Y todo lo que estamos haciendo es para que se pare hasta donde está y no dejar que siga prolongándose. Porque si nos descuidamos, aunque debemos reconocer que hubo cierto descuido, pero ya no debemos pensar en lo sucedido, sino a que eso no siga prolongándose y que llegue al Parque Nacional. Porque si llega al Parque Nacional esta enfermedad, ahí sí es verdad que podemos decir que la República Dominicana debe ser declarada en estado de emergencia. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando para que ya solamente queden afectados los que están afectados hasta este momento. También bajo la estricta supervisión del personal de Medio Ambiente y del Plan Sierra, se realizará una tala de árboles infectados, cuya madera será vendida y los ingresos se reinvertirán en acciones para la región. Para garantizar que la madera que se movilice provenga exclusivamente de los puntos donde se está aplicando los planes de saneamiento, han establecido 6 puntos de controles de madera a cargo del Ejército Nacional y un protocolo de carta de ruta. Que no se preocupen porque vean en este momento los tantos camiones que están saliendo cargados de pino de aquí de la sierra, porque solamente se están cortando los pinos que están enfermos. Incluso hasta los planes de manejo se han paralizado en San José de las Matas y toda la sierra para no crear mayores conflictos con la población, que siempre ha estado opuesta a que se corten los pinos de la sierra. Pero en este momento solamente estamos cortando los pinos que están enfermos. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión. República Digital.